Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en Villafranca Televisión. Hoy, en este miércoles día 13 del mes de abril, las noticias pasan por los siguientes titulares. Una familia desterrada de nuestra localidad hasta que no haya una sentencia firme por agresiones a la policía local. Nueva concentración por violencia de género a las puertas del ayuntamiento. La gerente del área de salud de Mérida visita mañana el centro de salud de Villafranca. El Partido Popular denuncia el estado, dicen, de abandono en el que se encuentra el nuevo vial del Ejido y parte del parque público. OPPDP pide un frente común social y político para exigir el nuevo instituto. Del 18 al 19 de abril se podrá solicitar centro escolar. Esta tarde comienzan las cuartas jornadas de Historia José Antonio Soler Díaz Cacho. A partir del día 18, taller de clown en el espacio de creación joven. Y a la tarde de ayer, el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Villafranca de los Barros decretó que una familia de nuestra localidad, compuesta por los padres y un hijo y residentes en la calle Bailén, no puedan residir en Villafranca ni acudir a Villafranca mientras no haya una sentencia firme derivada de los hechos que llevaron a esta situación y que les contamos a continuación. Los hechos se remontan a hace más de un año, cuando el hijo de dicha familia, durante una gestión que realizaba en el ayuntamiento y debido a su indebido comportamiento, hubo de ser reducido por la policía local. A partir de ahí se han sucedido una serie de acontecimientos en los que el acusado ha sido denunciado por acosar a varios miembros de la policía local en sus domicilios. Tras reiteradas denuncias de la policía local, la autoridad judicial decretó varias órdenes de alejamiento hacia estos policías y sus familias, que el denunciado el pasado martes día 5 de abril quebrantó. Como consecuencia de ese quebrantamiento, el lunes día 11 de abril, una patrulla policial, al observar que el acusado circulaba junto a su padre en el interior de un vehículo, procedió a su interceptación y posterior detención, momento en el que se inició un altercado de dimensiones importantes con el denunciado y con sus progenitores, un altercado que acabó con la detención de los tres miembros de la familia y con tres policías y dos guardias civiles heridos de diversa consideración. De ahí que el juez haya decretado que tanto padres como el hijo no puedan residir en nuestra localidad ni permanecer en ella hasta que no haya una sentencia firme. Hoy a las 12 del mediodía ha vuelto a repetirse, por desgracia, la misma imagen a las puertas de nuestro ayuntamiento. Vecinos y trabajadores públicos se han concentrado de forma silenciosa para protestar por la muerte de una nueva mujer a manos de su pareja. Fue ayer en Alicante. Y la gerente del área de salud de Mérida, Irene Valle Currales, visitará mañana el centro de salud de Villafranca. Será a partir de las 10 de la mañana. Por cierto, ya podemos contarles que el equipo de radiología está funcionando. El Partido Popular de Villafranca ha denunciado en nota de prensa el estado de abandono en que se encuentra, según señalan, tanto el nuevo vial del Ejido, todavía por terminar, y parte del Parque del Pueblo. Los populares han mostrado fotografías del estado en el que se encuentran ambos espacios públicos, manifestando que las imágenes hablan por sí mismas. De absoluto abandono han calificado el estado de la nueva calle del Ejido, que se encuentra en las traseras del Instituto y la Plaza de Toros. Esta calle, cuyas obras se encuentran sin concluir, se encuentra, dicen, en un estado lamentable, llena de maleza,
con los árboles ahogados por jaramagos y las farolas rotas. Desde el Partido Popular entienden la desidia del gobierno socialista que está permitiendo que se deteriore una calle de nueva creación antes de que incluso terminen sus obras. Además, señalan, teniendo en cuenta que en otros tiempos esa calle fue el símbolo de las grandes promesas del señor Ropero. Según el Partido Popular, muchos ciudadanos no entienden que el dinero de los contribuyentes sea malgastado de esta manera y, por lo tanto, exigen al Partido Socialista que proceda a concluir las obras y a decenten esta calle para que se abra definitivamente al público. En similares condiciones se encuentra buena parte del parque público, dicen también, que se encuentra en determinadas zonas con hierbas y jaramagos de considerable dimensiones, lo cual muestra también, dicen, una imagen de gran abandono. OPPDP ha editado un boletín informativo que recoge las propuestas que han presentado en los últimos plenos y las que presentarán en el próximo, también las actividades en las que han participado y en las que participarán próximamente. Juan Viera recordaba que seguirán luchando contra la pobreza energética y por un reparto justo, dijo, de los fondos de mínimos vitales y mostraba su rechazo a que estos medios económicos se usen, dijo, para conseguir un clientelismo electoral. Expresaba también que se oponen a la privatización del matadero y en este sentido proponía que este sea utilizado para la impartición de las clases prácticas de un ciclo formativo relacionado con la industria alimentaria. En cuanto al instituto, expresaba la necesidad de que se haga un frente común social y político encabezado por el alcalde para instar al presidente regional a que lo construya. Hacemos un planteamiento que consideramos importante para presionar y para que por parte de la Junta de Extremadura se atendiera esta petición. Hoy el número de alumnos que tiene el instituto, la demanda que hay, el número de enseñanzas que se ofrecen, tanto en horario matutino como en horario vespertino o en horario nocturno, son muy un número bastante grande y es necesario un nuevo instituto. Nosotros proponemos que por parte de este ayuntamiento se cree un frente común de todas las organizaciones políticas y todas las organizaciones sociales que hay en esta localidad para reivindicar un instituto para Villafranca de los Barros, un instituto acorde con lo que es esta localidad, teniendo en cuenta que a este centro, al centro público actual, proceden alumnos de toda la comarca, desde los confines de Extremadura, por la parte sur y por la parte norte. Por tanto, sería muy importante que hubiera una cooperación, una coordinación liderada por el señor alcalde, por supuesto, de todas las organizaciones políticas y todas las organizaciones sociales para pedir un instituto para Villafranca de los Barros lo antes posible, puesto que es necesario por el número de alumnos y por la oferta que hay de enseñanzas que se amplíe, puesto que el edificio se ha quedado ya un poco anticuado. Por su parte, el concejal Cristóbal Torres recordaba las actividades realizadas hasta ahora, como las reuniones que mantienen con los ciudadanos, así como la concentración contra los cortes de agua y de luz. Criticaba, la dijo, falta de transparencia tanto del Ayuntamiento como de la Mancomunidad y de la Diputación. En primer lugar, en el Ayuntamiento presentamos el 4 de enero una serie de escritos solicitando memorias a los concejales sobre todas las actividades que se habían realizado durante la anualidad anterior. Estos escritos se ha hecho caso omiso a ellos, ya los denunciamos en una rueda de prensa y hoy volvemos a denunciarlos porque no se nos contesta. En febrero se le volvió a hacer un recordatorio al Ayuntamiento y no se nos ha vuelto a contestar, ya estamos en abril y todavía no tenemos esa documentación. Por otra parte, el 22 de marzo se solicitó al Ayuntamiento los seguros que tiene contratados, puesto que presentamos una moción en el pleno de marzo y estamos en abril, han pasado ya más de dos semanas y todavía no se nos ha contestado tampoco en este sentido. La Diputación de Badajoz también hicimos un escrito solicitando la memoria de si era verdad que tenía 100 puntos en transparencia el Ayuntamiento de Villafranca, que no los tiene, esto es total y rotundamente falso, y también ha hecho caso omiso, por tanto algo tendrán que ocultar cuando no contestan ninguna de nuestras peticiones. Y finalmente fuimos a la Mancomunidad
de Tierra de Barro Río Matachel a solicitar una memoria de evaluación, de seguimiento y económica sobre el pacto mancomunado y se nos ha denegado por no pertenecer a la mancomunidad. No se dan explicaciones en relación a este proyecto y se nos deniega la documentación y la información. Ya no solo como representante político, como concejal del Ayuntamiento de Villafranca, sino también como ciudadano que se interesa por un asunto de interés general y que creemos que no se está gestionando de forma adecuada. Asimismo, la mancomunidad, tras las presiones que hemos ejercido, ha colgado el presupuesto general del año actual. Y finalmente, bueno, pues se nos ha remitido ese presupuesto también para que seamos conocedores de ello. Ya está en la página web, pero si no llega a ser por las presiones de este grupo político, ese presupuesto se desconoce totalmente. Aparte, el portal de transparencia es una vergüenza y no está completo y no indica ninguno de los estándares de calidad que se plantean en la ley de transparencia. En relación a la salida de Arturo Díaz de la Casa de la Cultura, nosotros, en primer lugar, nos gustaría que se diesen explicaciones más convincentes, ya que gracias a la labor de Arturo, al que tenemos que agradecer esa impresionante labor que ha hecho de dinamizar esta institución, la Casa de la Cultura, gracias a su labor se han hecho más actividades y se ha visto cómo se han revitalizado la Casa de la Cultura, así como las dependencias que dependen de ella. Pero por motivos personales y familiares se ha ido o se ha marchado de esta institución y nosotros creemos que no ha sido así. Anunciaba también Torres que presentarán 3 mociones para el próximo pleno, una en la que exigirán criterios de transparencia en la concesión de los mínimos vitales, pedirán también la laicidad del ayuntamiento en actos religiosos y que se cree una bolsa de empleo con criterios públicos y transparentes. Anunciaba también que el próximo viernes realizarán en la buhardilla de la Casa de la Cultura un acto a las 8 de la tarde junto a la Plataforma de Refugiados de Extremadura. Hoy hemos estado con el secretario de la Comisión de Escolarización, Manuel Cuellar, ya que el proceso de escolarización para el curso 2016-2017 acaba de comenzar. Del 18 al 19 de abril se podrán presentar las solicitudes en cada uno de los centros escolares. Este año, desde el día 11, el lunes pasado, hasta el viernes, los centros hemos mandado una circular para que se recoja ya todos los papeles y documentación que tienen que traer a partir del 18 al 29 de abril. Es decir, ¿cuándo tenemos que solicitar en los colegios? El 18, del 18 de abril al 29 de abril. Normalmente cada centro tenemos una serie de documentos que solicitamos, a veces varían porque ya lo tenemos en caso de que sea la posible matriculación. Pero bueno, realmente lo que hay que solicitar es la solicitud que viene por triplicado para que cuando tú solicitas en el centro te sellen la del interesado, otra queda para la comisión y otra queda para el propio centro. A partir de ahí, pues bueno, hay un proceso. La propia Comisión de Escolarización de Villafranca ha mandado un posible calendario a todos los centros con la única finalidad de unificar las fechas. Y bueno, esto finaliza en el día 15 de julio, que es el último día donde los centros tenemos que matricular a los alumnos que han obtenido plaza en los distintos cursos de tu centro. La oferta es de 150 plazas en 3 años de infantil y la demanda es de 133 niños. La familia, pues ya más o menos han cogido ya los impresos. Ahora a partir del 18, pues irán viniendo a los distintos centros y solicitando. Te quiero decir también que bueno, este año, según consta en el padrón de Villafranca de los Barros, el número de alumnos a escolarizar en 3 años es 133. Eso no quiere decir que sea 133, ese número puede aumentar o disminuir. Pero lo que sí la Comisión de Escolarización ya a través de la delegación provincial tiene 150 plazas para Villafranca. Por lo tanto, tenemos de sobra, todos los alumnos van a estar escolarizados. La oferta no cambia en nada, es decir, tenemos 100 puestos escolares en los centros públicos. Léase, Santa María Coronada tiene 25 puestos escolares, José Rodríguez Cruz tiene 50 porque hay 2 líneas y el Colegio El Pilar tiene una línea, 25 alumnos.
Y después, Nuestra Señora del Carmen tiene 25 alumnos y la Inmaculada y San Ignacio tiene 25 alumnos. Por lo tanto, eso hace el número de 150. En caso de que hubiera necesidad, pues bueno, ya la propia comisión de escolarización haría un escrito a la delegación provincial para aumentar el número de puestos escolares. Pero vamos, que creo que no va a ser necesario. ¿Ha disminuido respecto a otros años? Te quiero decir el número de empadronados, que eso es un dato que nos facilita a nosotros el ayuntamiento, y nosotros lo enviamos a la delegación provincial para la previsión de plazas. Y este año pues son 133, el año pasado creo recuerda que eran 137 y otros años hemos estado por 140 y 150. No sabemos si al año que viene puede ser que aumente. No sé a qué será debido, pero creo que mucha de la culpa puede ser que sea la crisis, porque hoy criar a un hijo cuesta mucho dinero. Manuel Cuella recuerda también a los padres que la instancia se debe presentar en el colegio en el que deseen que sus hijos cursen sus estudios, pero eso sí, es conveniente poner al menos dos centros más según orden de preferencia. Siempre hacemos hincapié a la familia de que la documentación, la solicitud, se entrega en el centro que se quiere en primera instancia. Y siempre recomendamos, y yo desde aquí recomiendo a la familia, que al menos pongan uno o dos centros más. ¿Por qué? Porque la comisión de escolarización, una vez que un alumno no entre en el centro que ha solicitado en primer lugar, si ve un segundo o tercer lugar, puede mirar las opciones en esos otros centros. En cambio, si no tiene puesto nada, pues se queda al final, y al final, pues bueno, ya es lo, como si diéramos, los sitios, los huecos que haya, es lo que se va rellenando. Normalmente, María José, quiero decirte que a medida que van transcurriendo los años, ya la familia parece que se enteran, y ya no hacemos lo que hacíamos antaño de meter en un colegio y en otro y luego eran duplicados ni nada de eso. Hoy día también eso está regulado. En lo cual quiere decir, como los centros tenemos la obligación de meter las solicitudes en Rayuela, cada vez que metemos el dato de un niño o una niña, tenemos que poner incluso el día y la hora que se hace. Puesto que si yo pongo realizo una solicitud, por decir algo, en el Colegio El Pilar, y después quiero realizar otra en el Rodríguez Cruz, aquella que sea la que haya sido el tiempo más tarde es la que tiene validez. Es decir, si aquí la echa a las 12 de la mañana del mismo día y el Rodríguez Cruz a la 1, la del Rodríguez Cruz es la que tiene validez, y se anula la del Colegio El Pilar. Así también no hay problema de, por ejemplo, llegar y poner en último lugar a esos niños ni nada por el estilo. Los criterios de admisión no han cambiado en nada. No ha habido cambio. Lo que existe en primer lugar es los hermanos en los centros. El hermano en el centro, por cada hermano que esté en el centro y vaya a continuar, es decir, si yo tengo aquí un niño de sexto que se va a ir, no le puede dar los puntos a su hermano, porque se va, yo no tengo secundaria. En cambio, en los centros donde está, sí se le puede, donde tienen otras etapas, sí se le pueden dar. Son cuatro puntos. Y también por el trabajador de padre, madre o tutor legal, que recibe un punto. Eso tiene que estar certificado por el director del propio centro. Después viene la proximidad. Tú sabes que aquí no tenemos escolarización. Villafranca es un todo. Todos los niños que viven y residen en Villafranca tienen la misma puntuación, 8 puntos. Otra cosa sería que un niño que esté en Ribera del Fresno y pida Villafranca, se le dará o 5 o 0. En la puntuación que hay. Después está lo de la renta familiar. Bueno, pues la renta familiar ya va siendo un criterio que no es determinante. No es determinante en el sentido de que cuando se tiene igual o inferior al imprén de dos veces, se le da un punto. Cuando es hasta el doble, se le da medio punto, y a partir del doble del imprén se da 0 puntos. Es decir, ya no hay tanta diferencia en ese sentido. Después, otra cuestión es la discapacidad. La discapacidad tanto del alumno, de los padres, se le da un punto. Y después, bueno, solamente me queda remarcar en este sentido en los empates. Vamos a ver. Cuando el Consejo Escolar del Centro realiza su baremación, y resulta que hay 8 niños empatados a punto en todos los ámbitos. Es decir, cuando tienen 8, normalmente solamente tienen, lo que tienen es proximidad, no tienen otra puntuación en otro lado. Y resulta que hay 3 puestos escolares, pero hay 8 niños. Entonces, 3 tienen que quedarse dentro
y 5 tienen que pasar a la comisión para que la comisión reubique después a los alumnos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuidado con los mellizos gemelos. Ellos entran en el sorteo como un solo alumno, pero computan después como dos. Si el niño saliese, el gemelo o el mellizo sale, entra automáticamente el otro. Es decir, se abre automáticamente, como si diéramos, la puerta para el otro niño. Y si es el número 25, pues el 25 y el 26. Si es el número 24, es el 24 y el 25. Y ahí se acaba ya todo. Los consejos escolares de esta comisión de Villafranca de los Barros lo solemos hacer lo suficientemente claro y diáfano para que todo el mundo sepa lo que ocurre. Yo voy a hablar ahora de mi caso particular como presidente del consejo escolar del Colegio del Pilar. Yo cito siempre telefónicamente a toda la familia y les invito a que vengan y les ruego que, si es posible, que si no pueden venir ellos, que manden a alguien de familia para que vean la limpieza del proceso y que no tengamos nada suspicacia ni nada por el estilo. El proceso de escolarización finalizará el 20 de junio con la publicación de las listas definitivas de admitidos y de excluidos. Sí, vamos a ver, antes del día 30 de junio tenemos que reunirnos, y cuando salen las listas definitivas es el día 20 de junio. El día 20 de junio los consejos escolares sacarán las listas de admitido y no admitido, visadas por el presidente, o si delega en el secretario, en mi persona, esa lista sacada de la plataforma educativa Rayuela. Todo va a partir de Rayuela, ahí nosotros no metemos nada. Yo, cuando viene una familia, pongo el DNI o el CIS suyo, y es educación quien va a Hacienda y da las puntuaciones y todo. Nosotros no intervenimos. Y claro, evidentemente, pues bueno, tampoco es modificable, y eso también da limpieza al proceso. Aquí en Villafranca podemos tener algunas veces, años anteriores hemos tenido bastantes problemas, hace ya unos cuantos años que, bueno, han sido pequeños problemas que se van solucionando. Es igual que, por ejemplo, cuando hablamos de la ampliación de ratio. Es una facultad que tiene el centro de solicitarlo a la delegación provincial, no a la secretaría, a la comisión de escolarización, puesto que la comisión de escolarización lo que hace es tener plaza suficiente para el alumnado. Evidentemente, en un sitio yo no puedo poner 30 ni 35, si son 25, son 25. Esos que sobran irán a otro centro porque habrá vacantes para ello. Esta tarde comienzan las jornadas de historia José Antonio Soler Díaz Cacho en el Instituto Meléndez Valdés, bajo el título Unidad Territorial de España, Pasado, Presente y Futuro. El profesor y jefe del Departamento de Geografía e Historia del Centro, Blas Toro, nos ha contado sobre qué irán las conferencias. Estas jornadas en este año van a versar sobre la unidad territorial de España, cómo se organiza España o se ha organizado en la historia y qué perspectivas o futuro puede resultar de toda esta controversia que tenemos ahora con el tema de los nacionalismos, de la posible escapada de ciertas regiones de España hacia no se sabe dónde, pero que creo que es interesante que lo vayamos debatiendo, y sobre todo con los alumnos, no solamente con los profesores, sino también los alumnos en la asignatura de Historia de España, puedan aportar, puedan opinar y puedan interesarse también por estos temas que entran dentro de los contenidos de Historia de España. ¿La jornada seguirá en este orden? La jornada se divide en cuatro conferencias. El día 13 hay dos conferencias y el día 14 otras dos conferencias. Empieza a las 4:30. La primera conferencia versará sobre cómo se ha gestado España hasta desde los romanos, aproximadamente desde el Imperio Romano, hasta los Reyes Católicos. Esa conferencia la va a dar un profesor becario del Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, que es especialista en la época medieval y por tanto va a hablar de esa conformación. La segunda jornada, la segunda conferencia, que será sobre las 6:30, va a versar sobre el centralismo y el federalismo en la España del Antiguo Régimen. La va a dar un profesor doctor también en historia, que es profesor también de secundaria, no es de la universidad, pero que es especialista en estos temas, y creo que también puede estar muy interesante. Hablará hasta las Cortes de Cádiz, aproximadamente. Y el día 14 seguirán las jornadas a las 4:30
y seguiremos con la tercera jornada, la tercera conferencia. La tercera conferencia versará sobre los nacionalismos ya expresamente. Esos nacionalismos que aparecen en el siglo XIX se desarrollan y llegan hasta la actualidad. Por tanto, ahí cabrían dos conferencias. Una, como digo, de esos nacionalismos y regionalismos en el siglo XIX y otra que sería a las 6:30, que versaría sobre cómo esos nacionalismos han dado o han resultado ahora, es decir, qué problemática surge con esos nacionalismos que se han gestado en el siglo XIX. Y esos nacionalismos han llegado en formato Esquerra Republicana, PNV, etcétera, y demás, y toda la historia que tenemos ahora montada con, sobre todo con los vascos y los catalanes, ¿no? Entonces lo vamos a debatir, a ver, bueno, qué modelo de España quedaría o resultaría de todo esto, ¿no? Si un federalismo, si un centralismo, si un estado de las autonomías desarrollado con más competencias, en fin, incluso una república federal, por qué no decirlo, ¿no? Entonces todos estos temas creo que son interesantes, que están ahí y son de la opinión pública y están abiertos a más personas, o sea que pueden asistir personas de la calle y que estén interesadas también en estos temas. Preguntado por la dinámica de las conferencias en cuanto a participación de los asistentes, ha explicado cómo serán. La idea es que pueda preguntar a la gente y que haya debate. Lo que pasa es que estamos de tiempo muy mal, entonces lo haremos en formato pregunta y que alguien pueda preguntar sobre algún aspecto en concreto de la conferencia o de algún punto que crea interesante preguntar y que se pueda preguntar y pueda solucionarlo o resolverlo el ponente, ¿no? El formato va a ser un poquito interactivo en ese sentido. También se van a presentar las conferencias con PowerPoint. O sea, se va a hacer la mayoría de las conferencias van a ser así. Entonces se va a hacer un discurso más o menos pues ilustrativo, con ilustraciones para que la gente se motive más con estos temas, ¿no? Y le acerque más en la problemática de una manera, desde un punto de vista más o menos visual, ¿no? Porque hablando una persona tanto tiempo, pues llega un poquito a cansar, ¿no? Son una hora y media prácticamente a cada conferencia, ¿no? Eso está demostrado, que media hora, más de media hora ya el público se empieza a ir. Los ponentes son todos de Extremadura. Son todos de la Universidad de Extremadura. Tres son profesores de la Universidad de Extremadura, uno de la época medieval y los otros dos son de la etapa o de la época contemporánea, ¿eh? El otro es profesor doctor, pero es de secundaria, no es de la universidad. Ese hablará sobre un tema en concreto que va desde la historia moderna, que es especialista en historia moderna. Historia moderna desde los Reyes Católicos hasta lo que es las Cortes de Cádiz. Ahí empezaría el liberalismo, por tanto ahí ya empezaría la etapa contemporánea. Para hacer más atractivas las jornadas para los alumnos, han ideado esto. Los alumnos son parcos en movimiento, es decir, que no suelen ser, no van a muchas cosas, y menos estas cosas de política y de estos problemas. No, yo intento en clase, que para eso doy la asignatura, estimularles de alguna manera para que vayan, ¿no? Deberían ir ellos sin tenerles que decir nada, ¿no? Pero eso cuesta. Entonces hay que darle un poquillo, un caramelillo para que vayan. Entonces pues siempre se le estimula con algún punto, medio punto, un punto, una redacción, algo que sea que ellos se involucren también, porque a mí me tienen que presentar un trabajito de una conferencia, por lo menos, si pueden ser dos mejor, pero vamos a ser muy ambiciosos, con una me la tienen que realizar, ¿eh? Entonces se gana así un poquito el punto, ¿eh? Para que, hombre, la nota sea un poquito más, y así también les incentivo a que vayan, pero bueno, pero es que entra dentro de la materia, o sea que los nacionalismos es un punto importante del tema 8 de Historia de España, ¿eh? Que es el tema de los nacionalismos y demás. O sea que tienen que ir. Los profesores también tendrán un aliciente extra para asistir. Hay profesores apuntados, pero los profesores apuntados vienen por un reconocimiento de horas, porque esto está avalado, esto es oficial, o sea, esto está avalado por el Centro de Profesores, que es quien financia y quien paga estas conferencias. Eso también es importante que se diga. Y entonces, claro, hay 10 horas de... es un crédito 10 horas, con lo cual al profesorado sí le motiva. Aparte que el mismo tema es interesante, tiene un reconocimiento horario.
Y el Espacio de Creación Joven de Villafranca desarrollará en sus instalaciones diferentes talleres de clown impartidos por Francisco Blanco, el director del grupo teatral Espacio 13. Aún se pueden inscribir concretamente estos talleres. El más próximo en el tiempo, se desarrollarán desde el 18 y hasta el 22 de abril. Y vamos llegando al punto final, hablamos ahora de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para esta tarde no lloverá, aunque para esta mañana sí que había un 55% de posibilidades. Para hoy las temperaturas máximas estarán en torno a los 17 grados y las mínimas en torno a los 8. Para los próximos días se esperan que las temperaturas sean más templadas, estarán entre los 19-20 grados, pero progresivamente y a partir del viernes irán aumentando las posibilidades de lluvias. Para mañana parece que habrá calma en cuanto a esa posibilidad de que pueda llover, tan solo hay un porcentaje de un 15%, pero como les decimos, va aumentando respecto, pasando los días de la semana. Para el viernes ese porcentaje es de un 65%, para el sábado de un 100% y para el domingo de un 40%. Y así hemos llegado hoy al punto y final en este tiempo de información. Saludos desde Villafranca Televisión, que pasen ustedes una muy buena tarde. Hasta mañana.